Así porque acá, ¿ok?
hombre ha estado para trabajar en el aspecto espiritual con nuestros pueblos originarios, los pueblos indígenas. Lo primero es aceptar que somos indígenas, y eso yo lo hice hace mucho tiempo. Entonces, vamos a celebrar este sermón. Hubiésemos querido más personas, fueron invitadas, pero no vinieron. La misma Biblia, como dice el Padre, lo dice en alguna parte, que muchos son invitados, pero pocos, es lo que aparece. Entonces, eso es lo que ahora está pasando. Quiero pedir permiso al gran formador, el creador y formador Madre Padre, el gran Tiscali Anantec, el principio y fin, el gran Quetzalcóatl, nuestro abuelo, que inició con todas estas enseñanzas. Y para ello, debo pedirles que nos sentimos viendo hacia el viento, donde el sol nos alumbra, donde sale nuestro abuelo sol. Gracias, gran abuelo, tú eres la energía, tú eres la fuerza que dinamiza todo el universo y nos da la fuerza como pequeños universos que somos. Oh, gran luz, oh, gran espíritu, permíteme este día encender tu luz para celebrar esta gran ceremonia, el día del equinoccio. Oh, ser divino, permíteme encender la luz. Me voltean, quiero en este día, en especial, dar el honor al hermano Miguel. Él siempre ha sido. Hemos platicado así reiteradas ocasiones y ha tenido cierta apreciación, cierto conocimiento acerca de cuestiones de su pueblo, del pueblo de nosotros, de nuestros civiles. La cuestión es que a veces no ha habido la oportunidad y hoy que se dio, pues lo vivió a la presente. Está invitado y hoy nos ha honrado pues viniendo aquí a celebrar con nosotros. Y por eso a esta magna asamblea pues pido la autorización de autorizar al hermano para que encendamos este fuego y que sea él quien encienda para que la energía fluya sobre él, especialmente para que pueda ser un guía, ser uno de nosotros, ser una persona que defiende a su pueblo, defiende a los indígenas, defiende el espacio de nuestro pueblo. Y este hermano, bienvenido. Decirle que para encender el fuego uno se acerca así como está, pero ya cuando usted lo enciende y usted lo mueva, es que se va de espalda cuando está. Eso es, este bienvenido y paz. Póngale el foco por encima y póngale el foco.
luz divina que nos da la energía. Permítenos celebrar con bien y derrama tu suerte sobre nosotros en este día tan especial. Padre. Iremos hacia y a saludar a la Madre Tierra, esa Madre que está aquí aunque la ofendamos, esa Madre que no se cansa de darnos vida, de darnos alimento a través de sus frutos, de sus plantas. Oh gran Madre, que has estado siempre, que por generaciones y generaciones a través de los demonios te han ofendido por la inconsciencia, perdónanos, pero darnos tu fuerza, darnos tu energía, te lo pedimos aquí reunidos de esta familia, Padius Nantan, Padius. ¿Qué vamos a hacer? Gracias por esa fuerza, por esa vida, por esa energía que pedimos todos aquí reunidos, que no nos falte, al tiempo que pedimos perdón por las ofensas que hacemos. Cuando inconscientemente podamos y quemamos los rastrojos, cosas que no deberíamos hacer, perdónalos por quemar combustible fósil. Sigue polinizando todas las plantas, todas las flores, todas las frutas, para que no nos falten los alimentos. Oh, gran abuelo, bien, bien. Gracias. Formas parte en gran cantidad de nuestro cuerpo. Te pedimos fuerza al tiempo que te agradecemos, porque permites estar aquí, porque has permitido esta discusión tan bella a través de tu milagro. Agua sagrada, tú que nos deleitas con tu canción de los ríos. Gracias por traernos siempre, porque a través de la lluvia nos alegra, alegra nuestras vidas, alegra las vidas de las plantas, de los árboles, de las flores, de las aves. Oh, gran alma, gracias, Señor, siempre que estaremos agradecidos.
puntos cardinales, con sus sagrados elementos, sus colores sagrados, pidiendo perdón y dando gracias, porque la conjugación de esos cuatro colores a través de sus elementales permite que la vida fluya, permite que estemos aquí, permite este pasar. Todas las cosas que se dan es a través de ella, porque es la naturaleza la que, en concierto con los demás elementos, generan la vida donde quiera. Y ha sido así desde un principio. La cuestión es que nos han desaprendido y ante ese desaprendimiento, ante esas cosas que nos dicen, que nos imponen, es difícil entender nuestro servicio. Observación me da a entender que hay una preferencia por la madre tierra, se vieron, a la vez de las iguales, hay más verde repartido, que lo que sentimos más es la tierra, es natural, pues estamos en ella, vivimos en ella, comemos de ella, ¿verdad? Quizás el viento no lo tomemos en cuenta, no conocemos la bondad de la biología, pero realmente, y no hay ni uno mayor que el otro, todos son iguales, son elementos primarios. Por eso son primarios, porque el uno sin el otro, ese desequilibrio es el que nos mata. Y ahí es por eso que tenemos este desborde, este desgracia, este descontrol climático. Porque hemos abusado, hemos descontrolado esos elementos. Estamos extrayendo demasiado de la madre tierra, la estamos destruyendo. Somos una cultura, un sistema
extractivo, con modelos extractivistas que no nos van a llevar más que a la destrucción. Todo lo que se ha hecho desde el gran protocolo de Kioto, los acuerdos de París, lo que ahora están por hacer, no ha sido mucho porque siguen extrayendo de la madre tierra. Entonces, mientras eso no pare, el desequilibrio climático seguirá y nuestro rumbo es a la destrucción. Por eso todos unidos debemos de concientizarnos y estar en esa sintonía, hegemónicamente unidos, luchando por el bien de los bienes naturales. Digo bienes, no digo recursos, porque recursos es la palabra que utiliza el sistema capitalista para decir el recurso del agua, el recurso del viento, el recurso de la energía solar, y así se va apropiando de todo. Y ustedes ven, ahora tenemos grandes espacios donde se está captando la energía solar para venderla, no se da para regalarla. Así es que tenemos que pagar por lo que es nuestro, naturalmente. El agua se está envasando, tenemos décadas ya de estar pagando por el agua envasada. El oxígeno, cuánto dinero han hecho las grandes empresas mundiales y nacionales de nuestro abuelo viento, que es el oxígeno, Infrasal, Fosgasa, son las que se enriquecen con el bien del viento, el bien del aire, el bien del oxígeno. Pero si lo están haciendo para salvar vidas, tienen una salvedad. Pero la cuestión es que si usted accede a un depósito de oxígeno, vale un dineral. Les cuento que vale un dineral. Así como lo oyen. No es por nada, bienvenido. Igual a manera. La familia, una familia cercana, se tuvo un caso de COVID, se fue a comprar el oxígeno y a rentar los tambos, y solo ellos salen cerca de $800. O sea, es una barbaridad. Los tambos no son de uno, los alquilan. Pero si no paga el dinero, no se los dan, no los prestan. Y hay que pagar para mientras los va a tener en su casa para salvar una vida. No sirvió de mucho porque la vida ya se vino de la familia. Pero el gasto, ya se dice, la gente queda enjaranada con el oxígeno. Cuando si la gente tuviera una vida así, natural, con el oxígeno, yo creo que no nos muriéramos, no nos contaminara. Pero es lo que no tenemos, es lo que nos están negando. Hay un espacio de preguntas para las personas que nos han visitado ahora. Yo sé que hay unas aquí que tenemos ya como días y años, ya décadas de andar en esto, nacimos en esto, pero hay unos que vienen ahora por primera vez. Bueno, pues este es el momento para que puedan preguntar qué significa tal cosa, qué, por qué tal cosa, para qué es tal cosa. Este es el momento donde podemos contestarles con la ayuda y la sabiduría del abuelo Flores. Dejo la inquietud con los hermanos y hermanas, por si quieren saber algo sobre el ceremonio. Bueno, yo decirles de que por varias, lo que queramos. Me disculpan por la insistencia. Sí. Cuando pido
y doy gracias. ¿Hay algún nombre que tengo que invocar? Pues no quiero molestar a nadie, solo estoy queriendo... No, usted tiene razón, hermano. Y qué bueno que expresa sus dudas, expresa sus preguntas. Eso es. Usted viene, si no me equivoco, es primera vez que está en un evento. Es primera vez. Así. Y es así, pues todos hemos ido de esa manera, porque cuando uno llega, pues, se impresiona en ver cosas nuevas. Que en la iglesia tradicional pues, no las vemos o no nos permiten participar de manera directa. Aquí es diferente, esto es contrario, esto es diferente. Aquí esto no hay que mencionar nombres. En este fuego está la energía de todos los que nos antecedieron. Está la fuerza del gran abuelo fiscal de Manteca, de nuestro antecesor, el gran Topilcín Maximo, que fue el que vino, fue y volvió desde los aztecas para acá y fundó todos estos pueblos que ahora solo hay reseñas de ellos. Por ejemplo, Monte San Juan nunca se llamó Monte San Juan, tú debió tener otro nombre, nunca lo sabía. Ajuluco, ahí se llama Ajuluco, pero es Yuluco originalmente, es lugar del corazón. Debió ser el centro de una comunidad indígena, porque todo esto, toda esta zona, aquí hay cuevas, hay espacios donde están grabadas un montón de cosas en la roca, pintadas de rojo, un rojo intenso que no se borra con nada. ¿Qué quiere decir? Que este fue un lugar bien poblado, lleno de hermanos y hermanas, ¿verdad? Y que son de los cuales nosotros venimos. Pues. Lo que pasa es que no hay nada escrito al respecto, salvo lo de Chenancingo, que hay alguna cita en algunos libros donde dice aquí donde descansaban nuestros abuelas y abuelas, príncipes y príncipes, se construyó el templete de Santiago. Hay un libro en una biblioteca que se llama Chapultepec, que está sobre la Juan Pablo I. No me puedo acordar el nombre del libro ahorita, pero allí hay citas donde menciona que Tenancingo fue un asentamiento indígena y que sobre el espacio donde nuestros abuelos descansaban, donde ellos contemplaban la naturaleza, se construyó el templete de Santiago, que es donde está la iglesia. Es más, hoy que la reconstruyeron, encontraron escrituras indígenas en las paredes, ocultas en las contraparedes donde llegan los cuartos, donde está inscripciones, nadie las entendió y ahí mismo las dejaron porque no podían entender. Esa información la he conocido a través de gente que ha trabajado ahí, de los técnicos que han manejado eso, pero eso no fluye a la gente no sabe, a la gente no le dicen nada, porque eso es, le va a crear desconfianza a ese montón de gente que llega a bolsearse los niños. Entonces, eso no le conviene a la iglesia que nos impusieron. Por lo tanto, pues, decirles, debemos de estar orgullosos por ser de un lugar donde vivieron nuestros abuelos y abuelas y que tenemos la fuerza y la energía de todos ellos. Así que si nadie quiere preguntar más, yo cedería el espacio para que empiecen a ofrendar, a hacer su petición, su agradecimiento y a la vez pueden pedir algo, lo pueden decir o simplemente mentalmente lo piden y ponen a ver. Entonces se hace de manera así, es así. Va ahí y se va. No sé quién quiere comenzar yo, para ir allí. Solo, dígame. Bueno, yo en primer lugar agradecerles, ¿va?, por recibirnos en este espacio. Es mi primera oportunidad. Ya está en otros espacios, pero este momento creo que ha sido importante porque me di cuenta el día de ayer de la ceremonia, sí. Y consultaba con la amiga Ana Membreño. Yo le decía si podíamos asistir para estar presentes en esta oportunidad, ya que había una necesidad en mí de estar en un espacio así, creo. Y qué bueno que se ha logrado y en primer lugar agradecerles porque
ya es un buen rato, por lo que me he enterado en esta mañana, de que ustedes tienen esta tradición y que es importante en nuestras comunidades el que se preserve, ¿no? Y que cada día, con una persona que se sume en una ceremonia, creo que es importante, porque despeja las dudas que tal vez la sociedad, entre comillas, moderna nos impone, la tecnología nos aleja. Entonces yo creo que estos espacios son importantes, sobre todo hoy en día que nuestras sociedades son tan violentas y son tan materialistas, donde nos hemos alejado y somos muy intolerantes. Yo considero que el tema de la intolerancia es un sentimiento que está apoderándose de nuestros pueblos. Nos dividen, nos hacen creer que somos diferentes porque tenemos un poder económico uno, o porque el otro es pobre. O sea, nos tratan de dividirnos. Algo que en nuestras comunidades debemos de aprender, y lo poco que, como dice el maestro, hemos encontrado, porque lastimosamente la historia de estos pueblos está invisibilizada, y gracias a personas como ustedes que han logrado de tradición oral mantener muchas tradiciones, yo creo que es importante el sumar energías en la idea de avanzar como pueblos, sin etiquetas, sino que somos los mismos, somos las mismas, originarios o descendientes de los que en un momento fueron propietarios de todos estos territorios, que nosotros somos o estaríamos comprometidos en dar continuidad a esas enseñanzas. Y qué bueno que hay personas como ustedes. Les felicito, les agradezco, les digo, yo soy, en mi caso soy periodista, y somos muy amigos con el colectivo de ADA, y también promovemos la difusión del arte, la cultura. Yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación de Arte y Cultura para el Desarrollo Social, ASARTE. Entonces yo en este día, una ofrenda sería porque todos nuestros colectivos se unifiquen y que trabajen en pro del desarrollo de nuestras culturas, de nuestras comunidades, y porque no se pierda lo bonito que somos, que lo que tenemos y que todavía no nos lo han arrebatado. Que se siga, como veníamos hablando en el camino con mis compañeros, resguardando por sus habitantes. Así es que mi ofrenda en ese sentido iría, un colectivo. No sé si puedo. Si alguien quiere. Nosotros los grandes, los hermanos y hermanas, nos reunimos para compartir esta solemnidad, es tan importante como lo es el solsticio. Hoy celebramos gustosamente el equinoccio otoñal. Estamos aquí para pedir por nuestras familias, por las luchas organizadas, porque las comunidades indígenas se unan para luchar por un solo objetivo,
que los compañeros sindicalistas o sus sindicatos se unan para hacer una sola lucha, para que las ONGs, todas las organizaciones sociales se unan para hacer una sola lucha, que nuestras familias estén sanas, nuestros hijos estén sanos siempre. Te pido, oh gran abuelo fuego, oh energía de los hermanos y hermanas, que bajen a este espacio y nos llenen con su fuerza, con su luz, que seamos luz, que seamos energía, que seamos fuente y radiemos la luz para los demás. Adiós. Na Hanusan, de su maestría. En español dice. Siempre nos ha cantado para el abuelo. Tenía pensado cantar la que ella cantó. Pero yo solo la pedacé. Todos se la pudieran. Yo la introducción. Ya, como dijo. Creo que todos la vamos a seguir cuando vaya cantando. Y palinaja te sotaguetza tinenagua, neuxeyo, yajagatka. Pero yo no canté la versión en agua, usted podría. El aire y el fuego y todo de ti. Tonantzin, te doy gracias por los frijoles, el agua y la tierra y todo de ti. Amada Tonantzin, te vengo a decir, te quiero, yo soy de ti. Adiós. Adiós. Una independencia que fue de los criollos, no de los pueblos originarios. Los criollos se independizan de España. Los criollos son los hijos de los españoles nacidos en territorio salvadoreño. Ellos se independizan, o sea que ya no quieren pagar los tributos a España y utilizan a nuestras hermanas y hermanos
en su lucha, no en lucha nuestra, sino que en la lucha de ellos. Y así se da la famosa independencia que dijo el señor presidente, que costó $1,000,000 la ceremonia de ellos. Sí, el acto que él hizo a puerta cerrada, $1,000,000 que tenemos que pagar todo el pueblo, porque él no paga nada, él vive de la sangre de nosotros, el pueblo. Ninguno de los diputados que él ha puesto vive porque él tiene recursos para vivir, sino que vive de los esfuerzos de nosotros, el pueblo. Y aparte de eso, se da el lujo de decir, ¿verdad?, que gastó $1,000,000, pero lo que no dice es de que lo tenemos que pagar nosotros y nosotras, el pueblo salvadoreño, el que tiene el cielo por sombrero. Se da esta situación en 1821, pero en el 1882, esta nueva dirigencia de los criollos crea leyes, y así es como se da la ley de la extinción de los ejidos y tierras comunales. Estas son tierras, eran tierras que la corona española había dejado para que trabajaran nuestros hermanos, que trabajaran para su propio provecho, después de trabajar para el rey, después de trabajar para los encomenderos, después de trabajar para la iglesia, tenían que hacer tiempo para trabajar para sus familias. Y lo hacían en estas tierras que la corona había dejado como tierras comunales y ejidales. Así sobrevivieron nuestras abuelas y abuelos en aquellos tiempos. Pero en el 1982, la nueva dirigencia de criollos creó leyes en donde legalmente se da el robo de las tierras ejidales y comunales, dejando al pueblo sin nada, completamente sin nada, convirtiéndonos en mendigos, en vagos, palabra que ellos se inventaron también, vagos, la vagancia. Si no estaban trabajando, eran vagos y vagas. Eran personas que estaban al margen de la ley, porque para poder vivir probablemente tenían que llegar a robarse un racimo de guineos, ¿verdad?, llevarse una gallina, o se morían de hambre. Entonces crean la ley también contra la vagancia. Ilegalmente quitan las tierras y quedan nuestras abuelas y abuelos más cercanos completamente desposeídos de todo. La independencia no se da para el pueblo, para el pueblo originario, sino que se da para los criollos. Es así como en 1831 también se levanta el pueblo nunualco. Rebelión que a la larga pues fue sofocada por el ejército, aunque ellos ganaron, pero siempre el ejército interviene y descabezan al movimiento, asesinando a Anastasio Mártir Aquino. 99 años después, 1932, se levantan los pueblos de Sonsonate, Santana y Aguachapán, La Libertad, y parte de San Salvador, en otra cruenta batalla que el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, el gran asesino, thank you.
situación me da a entender que hay unas preferencias por la madre tierra, si vieron, hay más verdes repartidos que hay. Que lo que sentimos más es la tierra, ¿verdad? Es natural, estamos en ella, vivimos en ella, comemos de ella, ¿verdad? Quizás el viento no lo tomemos en cuenta, no conocemos la bondad de la abuela vida. Pero realmente aquí no hay ni uno mayor que el otro, todos son iguales, son elementos primarios. Por eso son primarios, porque el uno sin el otro, ese desequilibrio es el que nos mata. Y ahí es por eso que tenemos este desborde, este desgracia, este descontrol climático. Porque hemos abusado, hemos descontrolado esos elementos. Estamos extrayendo demasiado de la madre tierra. Estamos destruyendo. Somos una cultura, un sistema extractivo, con modelos extractivistas que no nos van a llevar más que a la destrucción. Todo lo que se ha hecho desde el gran protocolo de Kioto, los acuerdos de París, lo que ahora están por hacer, no ha sido mucho, porque siguen extrayendo de la madre tierra. Entonces, mientras eso no pare, el desequilibrio climático seguirá. Y nuestro rumbo es a la destrucción. Por eso todos unidos debemos de concientizarnos y estar en esa sintonía, hegemónicamente unidos, luchando por el bien de los bienes naturales. Digo bienes, no digo recursos, porque recursos es la palabra que utiliza el sistema capitalista para decir el recurso del agua, el recurso del viento, el recurso de la energía solar, y así se va apropiando de todo. Y ustedes ven, ahora tenemos grandes espacios donde se está captando la energía solar para venderla, no será para regalarla. O sea, siempre tenemos que pagar por lo que es nuestro naturalmente. El agua se está envasando, tenemos décadas ya de estar pagando por el agua envasada. El oxígeno, cuánto dinero han hecho las grandes empresas mundiales y nacionales de nuestro abuelo viento, que es el oxígeno, infrasal, esclasa, son las que se enriquecen con el bien del viento, el bien del aire, el bien del oxígeno. Pero si lo están haciendo para salvar vidas, tienen una salvedad. La cuestión es que si usted accede a un depósito de oxígeno, vale un dineral. Les cuento que vale un dineral. Así como lo oyen, no es por nada, bienvenido. Igual a manera. La familia, una familia cercana, se tuvo un caso de COVID, se fue a comprar el oxígeno y a rentar los tambos, y solo en esa sala cerca de $800. O sea, es una barbaridad. Los tambos no son de uno, los alquila. Pero si no paga el dinero, no se los dan, no los prestan. Y hay que pagar para mientras los va a tener en su casa para salvar una vida. Y no sirvió de mucho, porque la vida ya se viene de la señora. Pero el gasto ya se dice, la gente queda enjaranada con el oxígeno. Cuando si la gente tuviera una vida así, natural, con el oxígeno, yo creo que no nos muriéramos, no nos contamináramos. Pero es lo que no tenemos, es lo que nos están negando. Hay un espacio de preguntas para las personas que nos han visitado ahora. Yo
yo sé que hay unas aquí que tenemos ya como días y años, quizá décadas de andar en esto, nacimos en esto. Pero hay unos que vienen ahora por primera vez. Y bueno, pues este es el momento para que puedan preguntar qué significa tal cosa, qué por qué tal cosa, para qué es tal cosa. Este es el momento donde podemos contestarlo con la ayuda y la sabiduría del abuelo. Dejo la inquietud con los hermanos y hermanas, por si quieren saber algo sobre la ceremonia. Bueno, yo decirles de que esta ceremonia, aparte de agradecimientos, pueden haber peticiones. Así es. Es una ceremonia donde agradecemos y donde pedimos por tantas cosas, por la salud, por varias, lo que queramos. Me disculpo por la insistencia. Sí. Cuando pido y doy gracias, ¿hay algún nombre que tengo que invocar? Sí. No quiero molestar a nadie, solo estoy queriendo. No, usted tiene razón, ¿no? Y qué bueno que expresa sus dudas, expresa sus preguntas. Eso es. Usted viene, si no me equivoco, es primera vez que está en el evento. Es primera vez. ¿Sí? Y es así, pues todos hemos ido de esa manera, porque cuando uno llega, pues, se impresiona en ver cosas nuevas que en la iglesia tradicional pues, no las vemos o no nos permiten participar de manera directa. Aquí es diferente, esto es contrario, esto es diferente. Porque esto no hay que mencionar nombres. En este fuego está la energía de todos los temas. Está la fuerza del gran abuelo fiscal de Manteca, de nuestro antecesor, el gran Toplicín Maximo, que fue el que vino, fue y volvió desde los aztecas para acá y fundó todos estos pueblos que ahora solo hay reseñas de ellos. Por ejemplo, Monte San Juan nunca se llamó Monte San Juan, debió tener otro nombre. Nunca lo he sabido. Ajuluco, ahí se llama Ajuluco, pero es Yuluco originalmente, es lugar del corazón, debió ser el centro de una comunidad indígena, porque todo esto, toda esta zona, aquí hay cuevas, hay espacios donde están grabadas un montón de cosas en la roca, pintadas de rojo, un rojo intenso que no se borra con nada. ¿Qué quiere decir? Que este fue un lugar bien poblado, lleno de hermanos y hermanas, ¿verdad? Y que son de los cuales nosotros venimos. Pues. Lo que pasa es que no hay nada escrito al respecto, salvo lo de Chenancingo, que hay alguna cita en algunos libros donde dice aquí donde descansaban nuestros abuelas y abuelas, príncipes y príncipes, se construyó el templete de Santiago. Hay un libro en una biblioteca que se llama Chapultepec, que está sobre la Juan Pablo I. No me puedo acordar el nombre del libro ahorita, pero allí hay citas donde menciona que Tenancingo fue un asentamiento indígena y que sobre el espacio donde nuestros abuelos descansaban, donde ellos contemplaban la naturaleza, se construyó el templete de Santiago, que es donde está la iglesia. Es más, hoy que la reconstruyeron, encontraron escrituras indígenas en las paredes, ocultas, en las contraparedes donde llegan los cuartos, donde está inscripciones, nadie las entendió y ahí mismo las dejaron, porque no podían entender. Esa información la he conocido a través de gente que ha trabajado ahí, de los técnicos que han manejado eso, pero eso no fluye a la gente no sabe, a la gente no le dicen nada, porque eso es... le va a crear desconfianza a ese montón de gente que llega a bolsearse los niños.
entonces eso no le conviene a la iglesia que nos impusieron. Por lo tanto, pues, decirles, debemos de estar orgullosos por ser de un lugar donde vivieron nuestros abuelos y abuelas y que tenemos la fuerza y la energía de todos ellos. Así que si nadie quiere preguntar más, yo cedería el espacio para que empiecen a ofrendar, a hacer su petición, su agradecimiento, y a la vez pueden pedir algo, lo pueden decir o simplemente mentalmente lo piden y ponen la ley. Entonces se hace de manera así, es así. Va de ahí. ¿Quién quiere comenzar yo, para ir allí? Solo, dígame. Bueno, yo en primer lugar agradecerles, ¿va?, por recibirnos en este espacio. Es mi primera oportunidad, ya estaba en otros espacios, pero en este momento creo que ha sido importante porque me di cuenta el día de ayer de la ceremonia, sí, y consultaba con la amiga Membreño. Yo le decía si podíamos asistir para estar presente en esta oportunidad, ya que había una necesidad en mí de estar en un espacio así, creo. Y qué bueno que se ha logrado, y en primer lugar agradecerle porque ya es un buen rato, por lo que me he enterado en esta mañana, de que ustedes tienen esta tradición y que es importante en nuestras comunidades el que se preserve, ¿no? Y que cada día con una persona que se sume en una ceremonia, creo que es importante porque despeja las dudas que tal vez la sociedad, entre comillas, moderna nos impone. La tecnología nos aleja, entonces yo creo que estos espacios son importantes, sobre todo hoy en día que nuestras sociedades son tan violentas y son tan materialistas, donde nos hemos alejado y somos muy intolerantes. Yo considero que el tema de la intolerancia es un sentimiento que está apoderándose de nuestros pueblos. Nos dividen, nos hacen creer que somos diferentes porque tenemos un poder económico uno, o porque el otro es pobre. O sea, nos tratan de dividirnos. Algo que en nuestras comunidades debemos de aprender, y lo poco que, como dice el maestro, hemos encontrado, porque lastimosamente la historia de estos pueblos está invisibilizada, y gracias a personas como ustedes que han logrado de tradición oral mantener muchas tradiciones, yo creo que es importante el sumar energías en la idea de avanzar como pueblos, sin etiquetas, sino que somos los mismos, somos las mismas, originarios o descendientes de los que en un momento fueron propietarios de todos estos territorios, y que nosotros somos o estaríamos comprometidos en dar continuidad a esas enseñanzas. Y qué bueno que hay personas como ustedes. Les felicito, les agradezco, les digo, yo soy, en mi caso soy periodista, y somos muy amigos con el colectivo de ADA, y también promovemos la difusión del arte, la cultura. Yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación de Arte y Cultura para el Desarrollo Social, ASARTE. Entonces yo en este día, una ofrenda sería porque todos nuestros colectivos se unifiquen y que trabajen en pro del desarrollo de nuestras culturas, de nuestras comunidades, y porque no se pierda lo bonito que somos, que lo que tenemos y que todavía no nos lo han arrebatado. Que se siga, como veníamos hablando en el camino con los compañeros, resguardando por sus habitantes. Así es que mi ofrenda en ese sentido iría, en colectivo. No sé si puedo. Si alguien quiere...
así como usted lo pone. ¿Lo que quiero entender? Sí, pero... Esta solemnidad es tan importante como lo es el solsticio. Hoy celebramos gustosamente el equinoccio otoñal. Estamos aquí para pedir por nuestras familias, por las luchas organizadas, porque las comunidades indígenas se unan para luchar por un solo objetivo, porque los compañeros sindicalistas con sus sindicatos se unan para hacer una sola lucha, para que las ONGs, todas las organizaciones sociales se unan para hacer una sola lucha. Que nuestras familias estén sanas, nuestros hijos estén sanos siempre. Te pido, oh gran abuelo fuego, oh energía de mis hermanos y hermanas, que bajen a este espacio y nos llenen con su fuerza, con su luz, que seamos luz, que seamos energía. Seamos fuentes y radiemos la luz para los demás. Padre. La Hanusan, de su maestría. En español dice... Pero yo solo la pedacé. Todos se la pudieran. Yo la introducción. Ya, como dijo, creo que todas las vamos a seguir cuando vaya cantando. Y palinaja te sotaget se tiene nahua, neoxeyo, pero yo no canté la versión en nahua, usted podría. Wala wiwi, mets me wiwi.
amada Tonantzin, te vengo a decir, te quiero, yo soy de ti. Adiós. Adiós. Una independencia que fue de los criollos, no de los pueblos originarios. Los criollos se independizan de España. Los criollos son los hijos de los españoles nacidos en territorio salvadoreño. Ellos se independizan, o sea que ya no quieren pagar los tributos a España y utilizan a nuestras hermanas y hermanos en su lucha, no en lucha nuestra, sino que en la lucha de ellos. Y así se da la famosa independencia que dijo el señor presidente que costó $1,000,000 la ceremonia de ellos. Sí, el acto que él hizo a puerta cerrada, $1,000,000 que tenemos que pagar todo el pueblo, porque él no paga nada, él vive de la sangre de nosotros, el pueblo. Ninguno de los diputados que él ha puesto vive porque él tiene recursos para vivir, sino que vive de los esfuerzos de nosotros, el pueblo. Y aparte de eso, se da el lujo de decir, ¿verdad?, que gastó $1,000,000, pero lo que no dice es de que lo tenemos que pagar nosotras y nosotras, el pueblo salvadoreño, el que tiene el cielo por sombrero. Se da esta situación en 1821, pero en el 1882, esta nueva dirigencia de los criollos crea leyes, y así es como se da la ley de la extinción de los ejidos y tierras comunales. Estas son tierras, eran tierras que la corona española había dejado para que trabajaran nuestros hermanos, que trabajaran para su propio provecho, después de trabajar para el rey, después de trabajar para los encomenderos, después de trabajar para la iglesia. Tenían que hacer tiempo para trabajar para sus familias, y lo hacían en estas tierras que la corona había dejado como tierras comunales y ejidales. Así sobrevivieron nuestras abuelas y abuelos en aquellos tiempos. Pero en el 1982, la nueva dirigencia de criollos creó leyes en donde legalmente se da el robo de las tierras ejidales y comunales, dejando al pueblo sin nada, completamente sin nada, convirtiéndonos en mendigos, en vagos, palabra que ellos se inventaron también, vagos, la vagancia. Si no estaban trabajando, eran vagos y vagas. Eran personas que estaban al margen de la ley, porque para poder vivir probablemente tenían que llegar a robarse un racimo de guineo, ¿verdad?, llevarse una gallina, o se morían de hambre. Entonces crean la ley también contra la vagancia. Ilegalmente quitan las tierras y quedan nuestras abuelas y abuelos más cercanos completamente desposeídos de todo. La independencia no se da para el pueblo, para el pueblo originario, sino que se da para los criollos. Es así como en 1831 también se levanta el pueblo Nunualco. Rebelión que a la larga pues fue sofocada por el ejército, aunque ellos ganaron, pero siempre el ejército interviene y descabezan al movimiento, asesinando a Anastasio Mártir Aquino. 99 años después, 1932, se levantan los pueblos de Sonsonate, Santana y Aguachapán, La Libertad y parte de San Salvador, en otra cruenta batalla que el gobierno de, de,
Maximiliano Hernández Martínez, el gran asesino.